YouTube, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, tu canal, el canal de todos vosotros. Aquí estamos en un nuevo capítulo, capítulo número 10. Como podéis comprobar, ya se me ha quitado la voz de pito. ¡Ja! Pero bueno, me tengo que ayudar con esto porque todavía me han quedado secuelas. Hoy un capítulo dedicado a la poesía, dedicado aquellos grandes poetas de nuestros tiempos, de todos los tiempos. Por ejemplo, han habido un montón, han habido un montón, como Antonio Machado, Federico García de Lorca, Gabriela Mistral, Gustavo Adolfo Bécquer, Luis Cernuda, Mario Benedetti, Octavio Paz, Pablo Neruda, Rafael Alberti, Rubén Darío, bueno. Tantos y tantos y tantos genios de nuestros tiempos. Va dedicado a todos ellos y a todos vosotros, chicos. ¡Cómo no! Besito, empecemos. Bueno, amigos, amigos, en los tiempos que vivimos, la poesía está olvidada. Hoy en día lo vemos a pie de la televisión en todos los medios. Desastres, guerras, violencia, odio, xenofobia. Vivimos en un mundo difícil, chicos, amigos. Un mundo muy duro, que parece que la poesía no tiene lugar. Una cosa pasada de moda. En este mundo yo creo que falta más romanticismo, más amor, más amistad, menos malos rollos. Y por eso que yo, Joan Costa, y mi hermanito, John, hemos creado este canal. Sí, señores, sí. Lo hemos creado sin ánimo de lucro, no para hacernos ricos ni nada de todo eso. No. Nosotros lo hemos creado para poner el granito de arena en este mundo, para que la gente se divierta, para que la gente ame, para la gente se lo pase bomba, se lo pase bien, para ayudar a aquellas personas que se sientan solas, pongan mi canal y se diviertan y se peguen unas risas. Esto forma parte de la poesía, amigos. Esto forma parte de la poesía. ¿Eh? ¡Vamos allá! Bueno, yo desde chiquitín, que ya andaba con la poesía por ahí en el colegio, era todo un poeta, era como un niño fuera de lugar, fuera del tiempo, fuera de mi tiempo, desde muy pequeñito, porque yo creo que los poetas, como los artistas, como los cantantes, yo creo que nacen y luego se desarrollan a mejor, van perfeccionando sus cositas, ¿eh? Pero yo creo que de pequeñitos ya nacen así. Uno que canta flamenco yo creo que nace con la guitarra bajo el brazo. Estoy convencido. El pan no. Nace con la guitarra. ¿Eh? Yo me acuerdo de algunas cosas que escribía cuando era chiquitillo, ¿eh? Del colegio. Estamos hablando, pues, 9, 10 años. Os voy a decir algunas de ellas. Por ejemplo, me viene a la memoria, sí, aquel recuerdo de amor, aquel instante de magia, aquel tiempo de gozo. A mi corazón despierta con amor, magia, lleno de gozo. ¿Cómo se ha quedado el cuerpo, chicos, eh? Bueno, también recuerdo aquella otra. Sí, me ha venido a la memoria. Tus ojos brillantes, como gotas de agua del mar. Qué bellos al reflejar la luz del sol. Al igual que el mar, tan azul como el cielo, puro como tu corazón. Sí. La luna acarició tu piel, pura y delicada.
resaltando tu mejilla sonrosada, tu pelo de olor a lavanda. Desprendía luz brillante como tu alma. Otra me viene, otra. Aquel pajarillo se posó en tu mano, solo para acariciarte. El gatito ronroneó en tus pies, solo para soñarte. El perrito te lamió la mejilla, solo para amarte. Yo te miré, solo para enamorarme. Ahí está, chicos. Espero que os hayan gustado. Hola, amiguetes, ¿cómo estamos? Espero que bien. ¿Cómo os ha ido todo? ¿Cómo os va todo? Hey, de corazón que bien, ¿eh? A todos y a todas, claro está. Pues el John también está hecho un poeta. Sí, mi hermanito, ya solo le ha faltado mariposas, florecitas volando allí. Sí, producción, pongan rositas flotando por el cielo, por todos los sitios. Sí, sí, y pétalos allí. Bueno, esto ha sido tremendo. Pero John también está hecho un poeta. Un poeta. Un poeta moderno. Un poeta. Y os lo voy a enseñar cómo. Poeta, pero bueno. Demasiado. Yo soy demasiado. El John. Sí, sí. Ya veréis, chicos. Dale, dale, dale. Sí, sí, dale, dale, dale. Ahí, ahí, ahí. Ritmo. Cogemos el ritmo. Oye, nena, tu belleza me ciega. De ahí mis sunglasses. Tu cuerpo me pone el corazón. El corazón latiendo. Sabes que no miento, ni me arrepiento. Yo, el yo. Con tus sunglasses, yeah, sunglasses, yo, el John. Más buena que el caramelo, que comía hasta el pelo. Más bella que una rosa, te bebía como gaseosa. Yeah, el John. Tus labios jugosos, como corazones. Rojos, listos. Sí, listo, para abrazarnos a besos, con mis carnosos labios. Yeah, tu gente. Oye, nena, tu fruta me lleva, yeah. Oye, nena, tu belleza me llega. Ahí mis sunglasses. Tu cuerpo me pone el corazón latiendo. Sabes que no miento ni me arrepiento. Yo, el John, con sus sunglasses. Más buena que el caramelo, me comía hasta el pelo. Más bella que una rosa, te bebía como la gaseosa. Yeah. Yo, el John. Tus labios, tu voz. Como flexones, rojos, listos, sí, listos. Para abrazar los cabezos con mis labios carnosos. Yeah, tu gente. Oye, nena, tu fruta me llega, yeah.
Yeah, John. Bueno, ha sido impresionante. No voy a decir que no, pero ha sido impresionante el John. Primera vez que lo veo hacer algo así un poco impresionante, ¿eh? Bueno, en fin, el John es el John. Mi hermano es mi hermano. Bueno, su estilo de poesía y todo esto. Pues sí, amigos. Vivimos en un mundo tremendo. Y os voy a decir otra cosita. Otra que me ha venido a la memoria. Otra. Vamos a ver, en el mundo, ¿por qué? ¿Por qué odiar si vivir es amar? ¿Por qué diferenciar si el amor no ve? ¿Por qué maltratar si vivir es amar? No tiene sentido, chicos. Reflexionar. Y ahora os voy a dedicar una para todos vosotros. La podéis usar, con mi permiso de Joan, si tenéis algún ser querido en el cielo. Ahí va, chicos. Espero que os guste. Un día soñé con inmensas praderas, flores de mil colores, con el cantar de pajaritos, felices, volando libres. Soñé con un cielo azul, puro, limpio, inmenso, con el tintinear de angelitos. Soñé contigo, papá. Te di un abrazo y desperté. Espero que os haya gustado, chicos. Besitos. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Apocalipsis zombie? No, que me entristecen estas cosas, esto no puede ser. Que mi hermano es, vamos, mi hermano es tremendo, mi hermano es la bomba, mi hermano, no lo llevéis a una fiesta que os la hunde seguro, chicos. Chicas, no invitéis a mi hermano que os hunde la fiesta. Os pone a llorar allí como dos. No, por ahí no va. Por ahí no, chicos. No. Hemos de animar la fiesta. Esto no puede ser, que si no todos los amiguetes aquí llorando aquí. No. Vamos a darle un poquito más de marcha a esto. Sí, el yo nos va a dar más marcha. Porque esto no puede seguir así. No. Venga, marcha, amigos. Marcha aquí. Marcha. ¿Qué? Dale. Dale. Amigos, sí, esto es poesía. Fuera melancolía, vive la fantasía. No importa el color, sino el amor. Tu olor me enloquece, nunca me aborrece. Necesito tu amor, nena. Suéltate la melena, bailemos fantasía con pura poesía. Yeah, John. Amigos, sí, esto es poesía. Fuera melancolía, vive la fantasía. No importa el color, sino el amor. Sí, el amor. Tu olor me enloquece, nunca me aborrece. Necesito tu amor, nena.
Suéltate la melena, bailemos fantasía con pura poesía. Yeah, yeah, yeah. 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 Amigos, sí, esto es poesía. Yeah. Yeah. Nos vemos, amigos. Muy pronto. Sí, muy pronto. Yo voy a seguir a lo mío, ¿eh? A mi... ¡Pim, pam! Ya me conocéis. ¡Pim, pam! Es que esto no puedo parar. Yo no puedo parar. No puedo parar. No puedo parar. ¡Chao, amigos! No puedo parar. No puedo. Sí, amiguitos, sí. Sí, sí, esto no puede pararlo nadie. Al yo no lo para nadie. No, 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 no. Bueno, amiguitos, espero que os haya gustado. En el próximo capítulo tendremos muchas sorpresas por ahí, ¿eh? Ah, se me olvidaba. La Tere me ha mandado muchos besitos. Para todas y para todos. Me ha dicho que recalque para todos. Hoy no ha podido estar, ¿verdad? Tenía la cara hecha un mapa todavía. Pero bueno, se está recuperando, ¿eh? Se está recuperando. Lleva no sé cuántas operaciones, no sé cuántos liftings, pero bueno. Seguro que la vemos muy pronto por aquí, rondando, ¿eh? Besito para todos, chicos. Os quiero un montón a todos. Gracias por seguirme. Gracias por ver este capítulo. Gracias por todo, chicos. Besitos. Nos vemos muy pronto. We'll be right back.